Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 3 de enero, segunda sesión del año, son las 8 y 20. Y a estas horas las bolsas europeas intentan volver a subir. Ya veremos si lo consiguen, porque vaya por delante, pues que sigue esa separación tan grande entre unas bolsas europeas con un gráfico como este, que da miedo perdiendo soportes importantes comparado con el poder total alcista que sigue teniendo Estados Unidos. Ya ven que la sesión de ayer se cerró en máximos históricos. Hacía muchos años que el Standard & Poor's no cerraba el primer día del año en máximos históricos y el Nasdaq superó los 7.000 puntos. Entonces, claro, esto no se parece en nada a este gráfico de aquí, pero es lo que hay. Ya saben que el euro es quien está marcando la diferencia. De momento, los futuros siguen subiendo. Tenemos al DAX intentando remontar con un 0,47%, el Eurostoxx con un 0,26%, el IBEX con un 0,34%. Claro, parece muy poco teniendo en cuenta esa fuerza de Estados Unidos, máximos históricos ayer, con una subida generalizada pues muy fuerte. Las energéticas, perdón, las tecnológicas subieron con fuerza, Walt Disney también subió mucho. Los FANG tuvieron muy buen día, Amazon subió el 1,6%, Netflix también estuvo muy fuerte, las grandes cadenas minoristas subieron también fuertemente. La verdad es que fue un festival alcista y esto nos supone, pues ya ven, un pírrico, pues más 0,4, más 0,2, de ahí no pasamos. Por cierto, que el volumen de ayer en Estados Unidos fue ya alto. Estuvo por encima de la media, no por mucho, pero ya por encima de la media, con lo cual sí que se nota que las manos fuertes pues han vuelto de las vacaciones y esta vez pues los movimientos son más fiables. En Asia también ha habido subidas, el Nikkei está cerrado por festivo, mañana volverá a abrir, lleva toda la semana cerrado, pero las bolsas asiáticas han tenido también muy buen día, el único que está atrás es Europa, todos los demás están muy fuertes. Baste decir, pues por ejemplo, que Hong Kong tocaba hoy máximos de 10 años y muchas otras bolsas de tigres asiáticos están en máximos de 20 años, otras en máximos históricos, y Europa pues se ha quedado atrás. El euro, ¿qué es el principal asunto en todo esto? Pues hoy de momento baja 0,14%, pero ahí está, todo este gráfico pues muy alcista, con una cierta resistencia ahí en la zona de 1,21. Ya veremos lo que pasa. Mucho va a depender de lo que hagamos hoy, pues de cómo reaccione el euro. De momento están todas las divisas bastante quietas. También ya saben que hay bastante preocupación con los bonos. Ayer la rentabilidad de los bonos americanos a 5 años tocó máximos desde el año 2011 y los bonos a 2 años americanos tocaron máximos de rentabilidad, estoy hablando, desde hace 9 años. Todo esto, lógicamente, contagia y presiona a los bonos europeos y esto disgusta también a las bolsas europeas, esta subida de rentabilidades. También hay que tener en cuenta que ayer hubo datos de PMI bastante buenos en Europa, esto presiona al bund a la baja y sigue habiendo declaraciones de miembros del BCE, posiblemente presionados por los alemanes, que ven que su inflación está empezando ya a repuntar más de lo esperado, pues diciendo que igual la QE sí que se termina a finales de septiembre. Esto sería muy malo para el mercado de bonos si se empieza a descontar algo así. El oro y el petróleo están bastante tranquilos y no hay muchas novedades que contar, aparte de lo que ya hemos hablado. En todo caso, pues decir que hoy la gran cita pues estará con el ISM en Estados Unidos y con la lectura de actas de la Reserva Federal, donde el mercado pues intentará bucear en busca de nuevas pistas. El ISM, que no lo he dicho antes, es el de manufactura. Siempre es el más importante en Estados Unidos y el que más se mira. Sobre todo su reacción en las divisas pues puede mover mercado, ya que como han visto, pues parece que el euro pues está marcando un poco la pauta. De momento está ahí horizontal en el gráfico de horas desde a media mañana de ayer. Si retomara las alzas malo y si corrige, pues seguramente nos dará un respiro para podernos meter en zonas menos peligrosas. De momento, este entorno en el que se mueve el Eurostoxx es bastante peligroso. El mínimo de ayer puede ser un nivel con muchos stops por debajo si lo perdiera. Gracias y hasta luego.